El 25 de febrero, nuestra iglesia celebra a San Valerio de Astorga, confesor, siglo VII, España. Santo de heroicas virtudes y de invicta paciencia en la adversidad, nació en Astorga, España, y cristiano desde pequeño. La región del Bierzo es el escenario de sus virtudes y de su vida. Quiso entrar en el monasterio que fundó San Fructuoso en Compludo, pero por razones todavía hoy desconocidas no pudo entrar. Fallido el intento monacal, comienza su vida de oración y penitencia viviendo al estilo de los antiguos eremitas. Su modo de vivir, poco frecuente en la época, hace que de boca en boca vaya pasando la noticia de su existencia entre los habitantes del lugar que empiezan a visitarle en la ermita que hay junto al castillo llamado de la Piedra en Astorga. Allí concurre las gentes con deseos de escucharle y de ser confortados en sus penas. El clérigo, el cuidador de la ermita, comienza a interesarse por ella cuando advierte que la gente deja generosas limosnas como ofrenda. La ambición hace que se posesione de ellas de mala manera, y San Valerio se marcha de ahí para no facilitar su codicia extrema. Pero hasta los pocos libros que tenía hubo de dejarlos en la ermita por considerar el clérigo ambicioso que fueron de ella. La gente del lugar le echa de menos y le sugieren un nuevo sitio para vivir, rezar y predicar. En Ebronato le edifican los fieles un oratorio donde se instala y recomienza. Como la gente se arremolina en torno a él, el obispo nombra un presbítero para que atienda la pequeña iglesia construida. Justo se llama el pastor encargado, y su justicia solo en el nombre se queda, ya que de nuevo queda Valerio sin techo y reducido a la miseria. La gente sigue queriéndole y sufre la mala envidia de Justo, que en alguna ocasión llegó a emplear la violencia física contra nuestro santo. En el mismo Bierzo, allí donde Fructuoso fundó el monasterio de San Pedro, encuentra un lugar tranquilo y puede reanudar una vez más su vida penitente y orante de eremita. El obispo de Astorga, Isidoro, le llama y pide su compañía para asistir al Concilio de Toledo, al que no llegan por la muerte del prelado. También escribió, dejando por escrito testimonio de la época. Esta literatura se conservó en el monasterio de Carracedo y la mantuvo como tesoro la iglesia de Oviedo. San Valerio escribió para la posteridad la vida de San Fructuoso, también un abundante grupo de máximas y consejos a los religiosos del Bierzo, las revelaciones de los monjes Máximo y Boleno y la historia del abad Donadeo. Terminó su vida a finales del siglo VII y sus reliquias se conservaron en el altar mayor de la iglesia del monasterio de San Pedro de los Montes de la Orden Benedictina, cerca de Ponferrada. A quien conoce la vida de San Valerio le da la sensación de que Dios lo preparó para la contrariedad. Lo curioso del caso es que sus enfrentados siempre fueron clérigos. Tan feo les pareció Valerio. Muchas personas, en buena fe, afirman que es muy difícil convivir en esta tierra con un santo verdadero. Pero quizás no caen en la cuenta de que a quien seriamente le cuesta convivir con los demás es al que lleva vida recta. Señor y Padre nuestro, fuente de toda santidad y principio de la vida eterna, concédenos lograr cada día en las pequeñas rutinas de la vida ir superando nuestros vicios en la virtud, soportar con paciencia los defectos de los que nos rodean y lograr hacer de nuestro diario vivir una oración desde que amanece hasta el último rayo de sol, que a través de lo cotidiano podamos imitar las virtudes que nos acercan más a la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. San Valerio de Astorga, ruega por nosotros. Amén.